Espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer, como pueden ver en el título, un videito de un. De un, perdón. Ay, que estoy mala. De un haul y de unas cositas que me han regalado en esta Navidad y este tipo de cosas. Y quería aclarar que yo voy a estar haciendo mis regalitos, pero son cosas que me han regalado, son detalles. Y las enseño. No sé, porque quería compartirla con ustedes, no es por con un propósito malo o negativo, porque yo he visto muchos videos, yo no sé ustedes, ¿verdad? En YouTube, donde las personas como que se quejan y dicen como que a mí no me interesa ver tus regalos, a mí whatever, y dicen comentarios que a veces están como un poco fuera de lugar y no son los mejores. Y pues nada, si a ti te gustan este tipo de videos de compras, de regalitos, y te interesa ver lo que yo he comprado y ese tipo de cosas, pues lo puedes ver, y si no, pues lo puedes cambiar, esta es tu opción, ¿verdad? Y pues nada, dejando eso dicho, voy a comenzar con los regalitos que me han dado. Y voy a comenzar, a ver. Primero que nada, ok, estoy sacándola de la caja. Me regalaron este reloj, que es de, ¿cómo se llama? Dios mío, esto tiene un nombre, este tipo de, este color, ese estampado, pero no sé, ¿verdad? Me regalaron este relojito que a mí me encanta, porque tiene dorado, y yo amo todo lo que tiene dorado, no sé, amo el dorado, amo la plata, o sea, esa combinación me encanta, pero este reloj lo amo, y yo me lo iba a comprar, pero no me lo había comprado, y pues mi mamita linda me lo regaló. Y qué bueno. Y pues sí, eso fue uno. Después me regalaron esta chancleta. Sí, chancleta. Que por la caja y eso. Son, yo puedo decir que son de 5 centímetros de Rainbow. Y sí, tienen esto de leopard print, que a mí me encanta, y tienen una bolita. Son sencillas y a mí me gusta utilizar mucho este tipo de chancleta. Y más ahora que es como que, no sé, yo siempre, a mí me encanta, yo soy una muchacha de andar en sandalia. Nunca uso tenis, nunca, no me gusta usar los tenis, y a mí me regaña. Porque dice, ya está, ¿por qué tú no usas para que sea tenis? Y yo, es que no me gusta. Pero sí, nada. La sandalia, ¿qué más? Ok. Ah, me regalaron esto, que no lo había visto. Que son como unas pinta uñas, que digan, son unas pinta uñas. De colores así de brillito, rojo, violeta, dorado y plata. Y eso. Ahí. Ok. Después me regalaron. Ok. Ay. Ah, me regalaron este monedero, sí, monedero. Pero esto fue de un viaje que hizo una persona que yo aprecio mucho. Y nada, tuvo la delicadeza de traerme este monedero. Y pues, gracias, muchas gracias. Pues sí. Y lo otro, yo sigo enseñando privado. Me regalaron estas pantallitas. Déjame ver si no las pueden ver. De perlas, como que con dorado, que a mí me encanta esa combinación, junto a estas pulseras delicaditas de perla con este corazón dorado. Qué linda. Y eso me regalaron en esta bolsita violeta una bufanda, tipo, sí, es una bufanda, pero es como que mira, bien ancha y bien larga. A mí me gusta, para la universidad que a veces me congelo y no me gusta andar con cosas pesadas como jackets y qué sé yo. Esto y unas pantallas. Sí. Son bonitas. Ay, esto yo lo meto después en otro sitio. Después me regalaron como una bolsita con cositas y dinero. Me regalaron esto como, ¿qué es esto? Como una
De verdad, yo no dice, realmente el nombre ni se entiende. Sí dice exclamation, pero como que lo dice, es decir, como que confusa, no sé. Ay, yo bien vaga, como que no quería leer. No sé, huele como dulce. Eso. Y me regalaron un polvo, mate. Me regalaron uno. Ah, esto sí, yo lo probé, ajá. Esto es como un lip gloss de Avon. Es bien chiquito, es como una muestra, pero es bello. Yo me lo usé por encima de un lipstick que yo tenía. Dios mío, es bello. Y me regalaron dinero con esto y eso. Y con eso fue, con eso y con otras cosas, ¿verdad? Yo no gasté mucho dinero en las compras, aunque ustedes no. Y les voy a enseñar ahora mis compritas. Pero antes que nada, estas compras yo no las he hecho todas de cantazo, ya las he hecho poco a poco. Y de hecho, antes de que me dieran dinero, yo había comprado algunas cosas, como las que se las voy a enseñar ahora. Y Dios mío, ¿qué es esto? Tengo esto. Ay, me regaló mami esto. Es que mi mamá ve cosas que se parecen a mí y me las compra. Y estas medias. Ok. Voy a enseñar la ropa. Yo estoy como que choqué. Primero que nada, compré esta camisa que es bien sencilla. Me estoy echando para atrás. Pero es bien, es grande. Es como, a mí me encantan las camisas. ¿Cómo se dice? Ah, oversized. Porque me gusta el estilo oversized. A mí me gusta ese estilo, no sé. Yo, esa es mi manera de vestir. Como que me gustan oversized. Y no sé, yo me siento cómoda. Como yo tengo muchas boobies. Y no sé. No sé, me gusta ese estilo para mí. Entonces, pues sí. Me compré esta, que es una camisa sin nada del otro mundo, solamente tiene líneas estas verticales, a mí horizontales, yo estoy mirando. Y tiene como una manga un poco más ancha arriba y un poco más finita abajo. Es tres cuartos la manga, no es larga de todo. Y es un poquito más larga atrás que adelante. Y la compré en Kmart. Yo no tengo sitio de comprar ropa, yo si veo algo que me gusta, en donde sea me lo compro. Lo digo, ¿verdad? Porque hay personas que tienen, no sé, este prejuicio. Yo conozco, yo tengo un amigo que si no compran en tal tienda, no. Y yo, Dios mío, nene, Dios mío. ¿Qué te pasa? Anyway. Me costó, dice $20 aquí, pero me costó como $10 nada más porque estaba como en mi especial. So, me salió buena la cosa. Ahora, y allí mismo compré esta camisa. De nuevo, yo me fui con las líneas. No sé qué más así. Con líneas horizontales, perdón. Y esta queda como que anchita. Como que anchita, totalmente. Y es manga larga. Y lo que me encanta es que, como que en el hombro se abre. Y es bien bonita. Y este es mi color favorito, este color azul. Yo lo amo. Eso me encanta. Me fascina esta camisa. Ah, y pasó creo que lo mismo. Yo creo que sí, estaba $20, pero no sé qué tenían estas camisas que estaban como que a mitad de precio y me salieron como a 10. Y lo último que les voy a enseñar de Kmart. Adiós, de Kmart, no. Esto fue en JCPenney. Esto fue en JCPenney. Estos fueron en Kmart, esto fue en JCPenney. Es como un abriguito que aquí se ve bien ancho, pero queda bien, bien bonito. Y no es largo del todo. Y es como una manga así, como que no sé. Esto tiene un nombre que de verdad no, se me olvidó. Y se va a morir con el precio de esto. Esto a mí me costó $1.97. Yo luego me muero. Me caigo patas arriba allí mismo y decía, ¿qué? Y yo no puedo ni creerlo. Ahí tengo como que este ojo, ¿cómo está? No sé. Y eso fue lo que he comprado. Esto fue en distintas compras. Después hoy fui a un mall y fui a Guess. Y solamente me compré una cosita en Guess. Déjame ver. Yo estoy como en greña. Ay, eso. Déjame untar.
Dios mío, lo boté. Ah, qué susto. Ay, me compré esto. Que es como una cadenita. Es una cadenita bien sencilla. Y dice, aquí dice, no sé si la pueden ver. Guess, ¿qué dice? Guess 1981, no sé. ¿Será que Guess fue fundado en este año? No sé, whatever. Anyways. Y es bien sencilla, pero a mí me encanta porque yo, a mí me encantan los collares, yo los amo. Y ya lo van a ver, yo he comprado dos o tres collares. Pero, y me encantó, costó como 12.99. Y me encanta, de verdad, a mí me fascinó porque era sencillo. Y a veces a mí no me gusta, a mí me encantan los collares, yo los amo. Yo amo los collares. Pero a veces como que uno tiene ganas de ponerse una cosa sencilla. Y dije, ok. Después fui a Aldo y me compré dos collares. Dos collares. Y los dos son, mi hermana me dijo que son como chokers. Yo no sé si es el término correcto, para mí que sí. Pero yo creo que chokers es que son como que una argollita que se mantienen aquí. No son collares que están como que venían, no sé, qué sé yo. No sé si entiendo mi descripción. Nada, me compré este que me encanta, me fascina. Es bello, es plata y es sencillo. Entonces, este costaba $12. Estaba en especial a $9.98. Y les voy a enseñar el otro para que entiendan. Este que me fascinó, que también lo había en plata. Y está raro, pero a mí me fascina. A mí me encanta este tipo de collar. Y lo cogí en dorado porque como yo tengo otros plata, pues. Y como esa era plata, pues. Y este costaba $15 pelado. Pelado, solito. Pero estaba en especial a $11.98. Entonces, había un especial que eran dos por el precio de uno. Entonces, estos dos me salieron a 11 algo. Con el IBU como a 12 algo. So, me salieron en especial y me encantan. So, good deal. Y a mí me encantan los collares de Aldo. Yo no sé que había un collar aquí, Dios mío. No lo compré. Y no sé, me estaba atormentando la cabeza. Pero nada, mi mamá se fuera conmigo porque ella dice, bien cara, vas a ir comprando collares. Ah, y compré. Dios mío. Nada, tranquila, Bianca. Es que yo compro muchas cosas como que fuera sitio. Y ahora mismo compré unos collares. Los guardé también, que no los encuentro. Anyways. Después fui a Forever 21 y yo tiré algo ahí. Después fui allá y me compré dos camisas que son iguales. V-neck, grande. Estas son tallas plus. Porque yo soy una chica plus. Yo las compro un poquito más grandes porque a mí me gustan las camisas y la ropa. Holgada, a mí no me gusta pegada. A veces me pongo ropa pegada, pero no todo el tiempo. Mi estilo no es pegado siempre. Y me compro mucho este tipo de camisas largas para ponérmelo con leggings, con blazers, o con chaquetas, o con collares y con ese tipo de cosas. Y compré esta gris y esta azul, que es un azul grisáceo, y esta gris solita. Y las compré size plus para que me queden un poquito más holgadita. Esto fue allí. Ah, y otra cosa que me compré, que yo por poco muero. De verdad, muero. Por poco, muero. Y el precio, yo por poco muero. Yo a veces, yo quería un collar de cadena. Yo tengo collares de cadena, pero no, pero son cadenas pequeñas. Yo quería un collar de cadena hace tiempito. Entonces, yo no sé si ustedes saben quién es alguna chica en YouTube. Que ella tiene un estilo hermoso, es preciosa ella, un estilo bien bonito. Y se llama, no sé si es Alejandra o Alexandra, creo que es Alexandra. Y ella, creo que hace collares, sí. Sí, ella sí, se dedica a eso, tiene una cadena de collares, de prendas, ese es el término correcto. Entonces ella tiene como... ella los vende, ella tiene su site y los vende. Entonces sus collares son como que 40, 50, los más baratos.
se exceden de precio, ¿verdad? Y son cadenas en plata o doradas o combinadas, tipo hombre y ese tipo de cosas. Entonces yo quería una cadena así, pero aquí en las tiendas como que no hay ese estilo de prenda. Y pues nada, yo fui a Forever 21 y me sorprendí porque vi esto. Vi esta cadena plata. Y yo sé que esto pues es plata, esto se va a dañar, tú sabes, pero nada, mientras puedo usarlo lo uso. Y costaba 5 y pico, 5,80. Y era el último que quedaba y el único que quedaba. Y yo por poco muero porque yo quería uno así. Y pues morí porque me encantó, me encantó. Yo tengo pues otro collares con cadenas, pero no son de plata, sino son, yo creo que les he enseñado, son como de plástico y ese tipo de cosas. Y morí cuando lo vi porque me encantó y por el precio. Como que, ¡ah! Sí, me encantó. Y eso fue todo lo que compré en Forever. No vi muchas cosas. Yo no soy, es que el Forever 21 es como que overwhelming comprar a veces porque no sé. No sé, a mí me atendió una muchacha que estaba como que ella ni ella misma sabía dónde estaba lo que yo buscaba. Ella es súper chula, pero como que estaba también como que un poco lost. So anyway. Yo siempre digo anyways. Anyway. Uy, anyway. Creo que olvídate, no me hagas caso. Ah, y entonces, ¿qué era lo que era el último que? Ah, la última lugar que fui, o sea, que le voy a enseñar las cosas, porque esto fue en distintas ocasiones, fue a un beauty shop, o un beauty, ¿cómo se llama esto? Beauty outlet. Esto fue en Barceloneta, sí, en Barceloneta. Yo no soy de allá, ¿verdad? Pero fui por allá. ¿Y por qué? Yo estoy hace, me compré estas dos lip liners a como $1. Uno es un color natural y uno es un color rosado. Nada wow. Pero en realidad yo fui porque yo estoy hace tiempito. Ustedes saben que yo tengo el pelo. Mira, aquí yo no sé si pueden notar un marrón. Porque mi pelo es negro, como marrón oscuro por naturaleza. Pero tiene como unos tips. Marrones que fue que yo me puse a inventar en dos ocasiones. Una con una amiga mía y otra sola con mi hermana. Con un tinte. Yo lo he explicado en otro video, creo. Rubio, rubio, rubio. Entonces decía, yo quería unos tips. Primero que nada, yo quería unos tips color miel. No los quería rubio, los quería miel. Pero yo no quería echarme bleach. No sé, porque estaba asustada, como que no quería dañarme el pelo, algo así. Es que yo he visto gente que, tener no te dañes el pelo con bleach. Y yo como que, ok, pero no sé. No sé las consecuencias, de verdad, porque yo no he tenido la experiencia. Y entonces yo la que hice fue que compraba, en dos ocasiones lo hice, un pote de rubio, como rubio oro. Entonces el contraste de ese con mi pelo oscuro hace un color marrón caramelo. Y eso es lo que yo tenía. Yo me hice dos o tres aquí, dos o tres acá. Y eso fue lo que yo. Eso es lo que yo tengo en mi pelo. Eso fue lo que yo me hice y eso es lo que tengo. Así. Pero entonces yo siempre he tenido las ganas de hacerme como unos tips por dentro, pero que en la pollina se me noten, qué sé yo, en mi pelo. Porque siempre lo he querido. Entonces yo fui allá y le pregunté, mira, si hay un bleach para yo poder hacerme esos tips yo sola, color miel. Y él me dijo, sí, entonces me enseñó que es de Clairol Professionals. Entonces pues me dijo que es y cómprate este bleach. Acá diga, este coso, ¿cómo se dice? Forgot the name. La crema esta. Dice 40, yo me asusté. Pero ella me dijo, cómprate esto para que te aligere el paso y no tengas que esperar tanto. Entonces solamente tengas que esperar como 2 o 3 minutos. Entonces te lo echas, esperas como 2 o 3 minutos, te lo verificas rápido, si ves que aclaró, te los lavas. Y me explico un montón de cosas, que eso es lo que yo pienso hacer. Pues yo estoy un poquito asustada porque yo nunca me. O sea, yo me echo lo que era en el pelo, como lo que le expliqué ahora hace unos minutos. Pero que nunca me he echado bleach. Pero anyway, yo creo que. Sinceramente, yo he visto casos en los beauties que a veces lo dañan el pelo. Y yo prefiero dañarme el pelo yo.
Así que nada, voy a intentarlo hacer, espero que me salga bien. Y nada, nada, me dejan saber si... Es que de verdad, yo hacer un video de esto. De verdad, déjame ver cómo me sale. Es que estoy un poquito asustada. Nada, en el nombre del Señor, todas salen bien, amén. Nada, chicas, eso es todo lo que he comprado. Y se las quería enseñar. Y hacerles un videito y decirles que las quiero mucho, que gracias por el apoyo y no me canso de decírselo. Y nada, cualquier sugerencia, cualquier comentario, como siempre les digo, o cualquier cosita que usted quiera ver, me lo deja saber o me lo repite. A veces yo soy tan estortilla que se me olvidan las peticiones y qué sé yo. Así que nada, no se olviden de decirme las peticiones, de verdad. Yo con mucho gusto lo hago. Nada, un besito y nos vemos la próxima. Chao.